todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os tengo preparado un bocadillo para cenar que se llama Pomboy, que quiere decir bocadillo de las fiestas de Nueva Orleans. Así que ahora mismo os digo los ingredientes. Hola, ¿estáis ahí todavía, no? Vale, yo que me alegro mucho. Mirad, los ingredientes: un tomate grandecito, unas hojas de lechuga. Esto se hace con un poquito con langostinos, pero yo tenía esto en la nevera. Las gambas, así que la vamos a usar las gambas, que si no se estropean y luego es una lástima. Bueno, aquí tengo 5 cucharadas de mayonesa, mostaza, una cucharada de mostaza, he dicho medio limón, ¿no? El zumo de medio limón. Y luego aquí tenemos un poquito de pimentón, sumamente una cucharada un poquito rasa. Aquí tenemos cayena, sal, y por los pasos seguimos: la harina, el huevo batido y el pan rallado. Así que esto es los ingredientes que vamos a utilizar. Bueno, pues aquí, como hemos dicho, teníamos la mayonesa, 5 cucharadas. Aquí tenemos la mostaza, la echamos, la removemos un poquito. Aquí en el bol hemos tenido la mostaza, le echamos el limón, bueno, lo que nos haya podido quedar un poquito por aquí, lo removemos y se lo echamos. Ya la mayonesa tiene sal. ¿Eh? Así se limpia mejor, aprovechamos más el líquido. Esto lo removemos, lo mezclamos bien, lo vamos a echar en el bote donde venía la mostaza. Se ha terminado la mostaza, lo he fregado bien y eso lo vamos a aprovechar para echar esta mezcla que estamos haciendo. Y ahora, pues si queremos, con un embudo, para no ensuciar mucho, cogemos y lo echamos aquí en este bote. Pues si lo hacemos así, vamos a poner el botito de mayonesa y esto voy a por el... Mirad, aquí tengo un embudo pequeñito para estas ocasiones. Lo metemos ahí dentro, movemos ahí para que se cuele, así que así dejarme que lo haga. Bueno, pues ya estamos aquí, ya lo tengo casi ventilado esto. Esta receta me la ha pasado mi sobrina, que está en Madrid, que estuvo el año pasado en Nueva Orleans, y allí se comió este bocadillo que voy a hacer yo hoy. Y me lo dijo, dice: mira, tío, te voy a pasar una receta de un bocadillo que se llama Pomboy, que es Pomboy bocadillo. Así que me la pasó, digo, pues la voy a hacer, hombre, a ver qué tal. Pues nada, esto ya, limpiamos un poquito el bote, vamos a taparlo. ¿Veis? Ahí lo tengo guardadito en la nevera y está estupendamente. Yo no tiro ningún bote ni nada, siempre me puede valer para algo. Bueno, nieta, pues nada, aquí estamos haciendo lo que me has mandado, la receta. Luego me comentas qué tal lo he hecho. Bueno, aquí, bueno, he puesto aquí
esta cazuelilla con agua, que cuando empiece a hervir le voy a echar sal. Y le voy a echar las cabezas. Ahí está. Y las pieles de las gambas. Que esto yo no lo tiro, esto lo cuezo aquí. Luego lo meto en otro bote que tenga por ahí que me haya sobrado. Y me puede servir, valer para una paella, para unas patatas guisadas, para lo que sea. Así que esto yo nunca lo tiro, esto aprovecho. Hay que aprovechar al máximo la cocina. No se tira nada. Y aquí tenemos ya preparado el aceite para rebozar lo que son las gambas. Bueno, pues dicho esto, seguimos. Bueno, mirad, aquí tenemos lo más importante, que no lo he dicho, el pan. Mirad qué barrita más pequeña. Pues nada, aquí va a entrar todo esto. Abrimos por la mitad, sin romperlo del todo, ya lo veréis. Bueno, pues aquí tengo lo que es la harina. Le echamos un poquito de sal. Le echamos un poquito de cayena. Nada, mirad qué puntilla, muy poquito. Y echamos el pimentón dulce. Ahí. Esto lo removemos. Bueno, mirad, ya tengo el agua hirviendo. Lo llevo a hacer el caldito. Mira, echamos dos hojas de laurel. Echamos un ajo. A ver, un ajo partido por la mitad y echamos las cabezas y las pieles de las gambas. Bueno, vamos a empezar a rebozar las gambitas. Le echamos un poquito de sal. Así. A ver si se nos calienta un poquito el aceite. Y esto lleva 15 minutos, voy a dejarle aproximadamente 30 minutos, a los 30 minutos ya apago el caldo. Lo cuelo, lo dejo que se enfríe y lo meto en la nevera, vamos, lo meto en un botecito y lo meto en el congelador. Y cuando me haga falta, lo uso. Bueno, mientras, vamos a rebozar, metemos primero por harina, metemos todas, nos rebozamos. Ahora por huevo, sacudimos un poquito para que no lleve exceso de harina, limpias y secas. Pues nada, vamos a esperar a ver si ahora la pasan por... pan rallado. Y la rebozamos. Despacito. Vamos a echar una. Vamos a echar una vegetal. Muy bien. Así veis. Hacemos así. Y las sacamos ya, porque ya las tenemos frititas. Apagamos el fuego. Y también tienen que estar buenas, ¿eh? De tapita, con una cervecita o un vino. Sin alcohol, hay que beber sin alcohol. Bueno, vamos a sacarla ya. Mirad. Uy. La ponemos aquí para que se sequen un poquito. Y la dejamos que se enfríe.
Mirad cómo han quedado. Bueno, dejamos aquí mismo. Aquí tenemos este tomate hermoso, pero hermoso, hermoso, ¿eh? No creas que no es hermoso. Bueno, pues vamos a cortarle aquí la parte trasera con este cuchillito de tomate. Mirad qué rodaja van a salir. Cortamos aquí unas rodajitas. Tú fíjate que no abarca el cuchillo, ¿eh? Bueno, pues esto lo dejamos también por aquí. Y limpiamos un poquito el banco. La tabla. Limpiamos la tabla. Bueno, vamos a coger el pan ya. Aquí lo tenemos. Vamos a meterle un poquito en el horno. Este que tengo aquí chiquitín. Metemos el pan. Dejamos ahí un poquito que se tueste, que el pan le he comprado esta mañana, me interesa calentarle un poquito, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos abierto y ahora le echamos la mayonesa que teníamos en la nevera. Allá ponemos la lechuga. Y ahora ponemos las rodajitas que tenemos aquí de tomate. Ahí, en el centro. Y ahora sí, por aquí, por este lado. ¿Os acordáis de las gambas? Echamos ahí las gambas. Ya estamos terminando, ¿eh? Y tapamos. Lo ponemos aquí así. Mirad cómo ha quedado el bocadillo. Que os guste. Hacerlo, que está muy bueno. Bueno, pues ahora, como nos ha sobrado lechuga, ponemos por aquí. Y le vamos a echar un chorrito. Bueno, vamos a poner por aquí. Ya que tenemos aquí esto, lo aprovechamos, lo ponemos ahí encima y le echamos un poquito más de mayonesa a todo ya. También está bueno así, con mayonesa la lechuga. Bueno, nos sobra un poquito. Retiramos y nos ha quedado así. Mirad, vamos a girar despacito. Bocadillo de Nueva Orleans. ¿Qué os parece? Estupendo, ¿no? Bueno, suscribirse a mi canal de YouTube, Chus Cocina, y darle a la campanita. Vais a recibir todas las notificaciones de mi canal.
Bueno, ahora os lo cojo más de cerquita, os lo enseño. Y nada, y este tomate es, no se tira, lo envuelvo y lo meto en la nevera y para cualquier ocasión no viene bien. Bueno, pues así ya, así ha quedado. Mirad. Un señor bocadillo. Bueno, pues ahí. Buen provecho y hasta la próxima.